Después de 2 años sin confrontaciones competitivas oficiales, con solo la autopreparación desde casa y con el apoyo de sus entrenadores, los atletas escolares y juveniles de la Perla del Sur, sin tener todavía los resultados oficiales, mantienen o mejoran los resultados de 2019, cuando se posicionaron en la categoría escolar en el 7º puesto y en el 8º en los juveniles. Entre lo más relevante del territorio en 2022 aparece el polo acuático, que mantuvo por 23 ediciones consecutivas el liderazgo en la primera categoría y 6 en los juveniles, mientras que las mujeres de este deporte vencieron la asignatura pendiente de ubicarse en la cima, al extremo de que las colegiales se llevaron el metal dorado. Una experiencia muy satisfactoria, ya que después de tantos años pudimos obtener esa medalla de esfuerzo, años de esfuerzo y de entusiasmo que le pusimos al deporte. Por su parte, las juveniles, con una generación en su último certamen competitivo de la categoría, recibieron el premio del trabajo realizado desde pleno periodo de aislamiento, que mantuvieron su preparación física con un trabajo diferenciado del comisionado de este en la provincia, las cuales recibieron como recompensa el metal de bronce, el cual tiene sabor a oro y las estimula. Esta victoria para nosotras la verdad es que significó bastante el esfuerzo de este tiempo que estuvimos sin entrenar. Entrenamos cantidades, estamos súper emocionadas de haber logrado la victoria. Estamos orgullosas de nosotras mismas porque sinceramente algunas personas no creían en nosotras y nosotras regresar con esta medalla a callarles la boca, por decirlo así, a algunas personas significó cantidad. Estamos muy felices por el resultado porque después de 2 años sin poder competir ni estar en ninguna competencia y después de tanto esfuerzo, porque esos 2 años estuvimos entrenando fuerte en tierra y en agua todo lo que pudimos y el fruto de nuestro trabajo pues nos dio esta medalla. Fue una competencia muy difícil y todo este tiempo que entrenamos, después de 2 años de no haber podido hacer nada, estamos muy muy felices y desde que el polo acuático no tenía ninguna medalla en el femenino. Esta medalla es el fruto del esfuerzo y de todo el recorrido de entrenamiento que hemos hecho todo este tiempo y estamos muy contentos con él. Los Juegos Escolares y Juveniles están por concluir en los próximos días, con una alta cantera de atletas en todos los deportes, entrenadores, padres y deportistas. Por sortear una etapa tan difícil de pandemia y que con su entrega y amor al deporte mantuvieron su autopreparación físico, técnico y táctico, los que mejor lo hicieron ahora reciben el premio al esfuerzo. Deportiva Primitivo González, Notisur.